Con éxito culminó la tercera válida del Campeonato Regional del Caribe, organizado por la Liga de Motociclismo del Cesar, en la que participaron 170 deportistas de diferentes poblaciones del país. En la competencia, un piloto resultó herido y sufrió fractura de clavícula. Esta persona permanece estable en una clínica de la capital del Cesar. Se realizó la tercera válida del Campeonato Regional Caribe organizada por la Liga de Motociclismo del Cesar en el barrio Garupal de la ciudad de Valledupar, alrededor de Los Poporos. El evento culminó con éxito a las 5 de la tarde, tal como lo habían planeado. El balance general fue muy positivo. Participaron 170 deportistas provenientes de diferentes departamentos de Colombia, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca y Cesar. Además, se pudo evidenciar la reactivación de la economía municipal, alrededor de 175 familias que se vieron beneficiadas gracias a las ventas que estaban en el circuito. De igual forma, fue un acontecimiento que contaba con un plan de contingencia: 2 ambulancias, 12 paramédicos, 1 médico, acompañamiento policial, 2 unidades de bomberos, 1 vehículo especializado de incendios, 30 jueces de la liga y 79 logísticos, todos desplegados a lo largo de las calles demarcadas como pista callejera. Cabe resaltar que también contábamos con todos los permisos reglamentarios, aval de la Federación Nacional de Motociclismo, póliza de responsabilidad civil extracontractual, permisos de tránsito, visto bueno y autorización de la Junta de Acción Comunal del barrio Garupal. Por otra parte, en videos que están circulando en redes, muestran un accidente ocurrido durante la carrera. Por este motivo, le informamos a la opinión pública que el piloto está en una clínica de Valledupar. Se encuentra estable con fractura de clavícula. Se le han brindado todos los cuidados y atención oportuna. Asimismo, después de ocurrido el incidente y teniendo en cuenta los protocolos sugeridos a este tipo de sucesos, se prestó atención médica necesaria. Cabe resaltar que son sucesos normales que ocurren en este tipo de deportes, ya sea en pistas callejeras o kartódromos. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.